Visité las Islas Galápagos hace 9 años atrás, pero volver a ellas me va a dar una nueva y mejor historia que contarles. Esta fue mi aventura. Conocí a Javier en México al haberme hospedado en su casa y nos volvimos amigos de esos que puedes conversar por horas y pasar un buen momento en el plan que sea, pero sobre todo, mantener una gran amistad pese a la distancia o el tiempo. Galápagos estaba en su lista de lugares por visitar en el mundo. ¿Pueden creer que no sabía que era parte de Ecuador? Muchas personas no saben todo lo que se pierden de este país. Bien, el día ha llegado. Galápagos, ¿no? ¿Qué esperas de este viaje? Es un sueño este lugar. ¿Es un sueño? Es uno de los pocos lugares en el mundo que tiene tanta biodiversidad concentrada. Y vamos a hacer un buen recorrido. Lo de los tiburones, incluso me dijo la chica que desde el snorkel los alcanzas a ver. El viaje es para sacar bello, bello material, buenos recuerdos, pero sobre todo pasarla bien. Y empezando desde este momento, mira, con un buen desayuno, 6 de la mañana, viendo el amanecer allá, ¿qué más se le pide a la vida? Salud. Y 4 de la mañana tuvimos que trasladarnos al aeropuerto que está a 40 minutos de la casa. Llegamos acá, hicimos las dos filas que se necesitan para entrar al Galápagos. Finalmente aquí son las 6:40 de la mañana. Así que de seguro el vuelo va a ser de pura relajación. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué pusieron tu nombre ahí? Pues ya sabes, güey, prioridades. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Javier. Sí, encantado. Resulta que el más uno soy yo. Bueno, así de bien se trata a todos nuestros invitados aquí. Volar cerca de 1,000 kilómetros desde el continente no es el fin del camino. Tenemos una agenda completa para conocer a las Islas Encantadas, la segunda reserva marina más grande del planeta. Aquí existen animales y flora que no existen en ninguna otra parte del mundo. No puedo esperar a ver cómo reacciona Javi al ver todo esto. We've been together, thought our thing would last forever. Through thick and thin, put a bed. Por tantas bellas aves y animales, quisimos ser lo menos invasivos. Y por ley de las islas, no volamos ningún dron para grabar nuestros momentos. En cambio, les trajimos una cámara 360 para que disfruten de los paisajes con nosotros. ¿Qué viste? Cultura. Aquí. Trabajo contigo. My love, you refused. I feel so confused. It doesn't rain. Las actividades al aire libre son excepcionales en Galápagos. Es un paraíso donde el humano y los animales pueden convivir en los mismos lugares cuidándose el uno al otro. Nunca te vas a sentir perdido. Todos están dispuestos a ayudar y a brindarte con lo que necesites. Así que cuando vengas, no tengas miedo a hacer nuevos amigos. Hay un gran
dicho que dice cuerpo sano, mente sana. La gastronomía de Galápagos es rica en variedad y sabor. La verdad que la disfrutamos mucho. Buena energía para continuar explorando. Don't you know that I'll be your friend with a beat in my heart? Ahora les voy a mostrar el cacao que tenemos. También el mejor cacao, el que exporta en el nacional. Venga por acá. Dice la gente aquí de mejor aroma, fina. Ahora les voy a mostrar el jugo de caña fermentando o madurando para sacar el licor. 55 grados de alcohol. Una, dos y tres. El café, todo lo que hacemos es 100% artesanal y orgánico. Si vienes de algún país lejano a Ecuador, es una buena idea que te lleves algunos recuerdos. La última vez que vine a Galápagos fue como hace 8 años, ¿no? Y obviamente revivirlo otra vez es genial. ¿A ti qué tal te ha parecido? Pues muy bien. No tenía una idea clara de lo que iba a encontrar. Solo, sinceramente, creí que iba a ser increíble y es lo que estoy viendo. Estoy emocionado porque, aunque no lo planificamos, vamos a ir al buceo y va a ser mi primera vez haciendo esto. El buceo lo vas a amar. Estoy completamente seguro en que lo vas a amar. Regresamos temprano, descansamos, 6:30 de la mañana. Vamos a darle. Hemos llegado al puerto donde vamos a salir a hacer el buceo el día de hoy. Hay lindos pajaritos, un clima bello. Aquí están todos los tanques de oxígeno que se necesitan. Es mi primera vez buceando. Flotando. Luego de haber nadado con tiburones martillo, con tortugas, con peces que mi imaginación se quedaría corta para crear, hay muy pocas cosas en tu lista de deseos que quedarían pendientes luego de visitar estas encantadas Islas Galápagos. Y esto es apenas un rinconcito de lo que todo el Ecuador tiene todavía por ofrecer. Mucha fauna única en el mundo, espacios y paisajes que jamás se van a repetir, no importa dónde vayas. Y estamos tan cerca y palpables para cualquier persona que quiera vivir eso.
still gonna die someday. Yo creo que es importante uno pensar bien en las decisiones que te incomodan, son aquellas que en verdad te están sacando de tu zona de confort y te hacen avanzar como persona, como profesional también. But would you come and take it all?